¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de Simple con Falcos. Mientras vamos a hablar de sus últimos partidos con el equipo y las probabilidades, o posibilidades mejor dicho, de clasificarse al Major, chicos y chicas, porque el día, lo tengo aquí apuntado, 17 de noviembre, Simple va a intentar conseguir de nuevo clasificarse al torneo más importante del año. Un evento, chicos y chicas, en el cual yo creo que todos coincidimos, hay varios equipos contender, el nivel está muy alto y Falcons no está al nivel, ¿no?, de un tier 1, dejémoslo ahí, porque los partidos que está haciendo los está perdiendo 2-0. Simple, es cierto que está siendo el mejor del equipo, pero necesitan un milagro, no para clasificarse al Major, que yo creo que lo van a conseguir, sino para ser top 8. Para mí el top 8 es una cosa que le queda bastante lejos a Falcons. Ya veremos qué es lo que ocurre. El equipo, la verdad, que es una auténtica bestialidad. Coño, tienen a Dupree, ¿no?, 5 veces campeón de un Major. Tienen a Magic, tienen a Sonic. Evidentemente, calidad hay. Lo que pasa es que a Falcons hace muchísimo tiempo que no le salen bien las cosas. Y veremos si Simple es suficiente, ¿no? Un Falcons que ha destinado muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero para tener un equipo pues tier 1, ¿no? Un equipo que merezca la pena. Como sabéis, después de este Major, Nico va a ser jugador de Falcons y a partir de ahí posiblemente empiece una dinastía, porque Falcons se va a dejar el dinero en jugadores increíbles. Estoy viendo, mientras por cierto estamos aquí mostrando jugadas, ¿no?, de cómo está Simple ahora mismo, el nivel que tiene. Estos son todo clips de Simple en Falcons, ¿vale? Tanto partidas de Face It como partidas competitivas. Vale, en su grupo la verdad hay equipos complicados, como son Navi, Vitality, Mouse y FaZe. Esos cuatro equipos yo creo que garantizados van a pasar. Como sabéis, chicos, en cada grupo clasifican 7, ¿vale? 7 de 16 equipos. Falcons sería el sexto, porque está en el top 24 del mundo. So, top 15 del mundo, por cierto, que eso me parece una absoluta barbaridad. Y a partir de ahí, chicos y chicas, hay equipos buenos, evidentemente, como Sangal, Nemiga, Fnatic, Redbone, Sinners, Cloud9. Un Cloud9, chicos y chicas, que a ver qué es lo que ocurre. Hablando de dramas, lo de Cloud9 es una absoluta barbaridad. Y el primer partido que tiene Falcons es contra Eklod. Partido a priori que debería ser suficiente para irse con el 1-0. Y lo dicho, esto se decide el 17 al 20 de noviembre. Es el primer grupo y a partir de ahí ya sería el grupo B. Simple, desde luego, desde que se ha retirado, yo creo que su imagen se ha visto como, no voy a decir manchada, sino afectada, ¿no? Afectada, porque yo creo que todo el mundo tiene en gran estima Simple porque es el GOAT, ¿no? Es como el mejor jugador que ha habido en la historia del videojuego. Casi todo el mundo coincide en ello. Y actualmente, bueno, después de tanto tiempo sin jugar oficiales, está clarísimo que no está al nivel más alto, pero desde luego que está haciendo lo posible para clasificarse y volver. Espero de corazón que consiga clasificarse al Major, que tenga su pegatín en Falcons. Y a partir de ahí, chicos y chicas, ver qué es lo que ocurre con el equipo, ¿no? Porque hay mucha gente que está hablando de que Simple y Nico podrían compartir equipo. A mí me da mucha pena que Nico y Monesi se vayan a separar, porque para mí es el dúo más fuerte de todo el videojuego. Pero no voy a negar que un Simple Nico a mí personalmente me haría muy feliz. Si Simple necesita motivación, ¿qué más puede pedir, no? O sea, ese equipo sería una auténtica bestialidad. Ya sabéis, y bueno, yo por estar en COI, más o menos, bueno, me han hablado de lo que se mueven los jugadores de Falcons. Y son barbaridades. O sea, se dice la coña en la escena que Falcons tiene un bug de dinero, porque tienen tanto, tanto, tanto dinero que pueden hacer lo que absolutamente quieran. A partir de ahí no sé qué roster van a formar. No sé si seguirán con ese roster del antiguo Astralis, con un Sonic como entrenador, Dupree, Magis, etcétera, etcétera. O a quién van a conservar, si Simple se va a querer quedar. Yo desde luego, soy una persona que a Simple lo ubica muchísimo en Navi, ¿no? Yo creo que Navi es el equipo de su vida. Y más allá de eso, Team Liquid y poco más equipos ha estado.
Ver a Simple en otro equipo ahora mismo que no sea Navi es complicado. Y yo creo que Falcons le va a dar un proyecto que le motive. Que yo creo... No sé si le falta motivación como tal. Pero... Le ha salido todo mal, ¿no? Desde que ha dejado el... Desde que se ha tomado ese descanso. Lo de su curso también fue algo bastante raro. Siempre que ha estado de standing no ha salido nada bien. Es cierto que él, y eso habla muchísimo de su nivel, estando tanto tiempo en inactivo, ha sido el mejor jugador del equipo en los dos eventos en los cuales ha estado. Es una absoluta locura eso, nivel tiene, el que tuvo retuvo y eso lo sabemos todos. Pero es que... ¿Qué os puedo decir, tíos? Me da la sensación que ahora mismo el counter está en un punto muy alto en cuanto a skill. Y vamos a ver lo que tarda Simple en conseguirlo. Yo lo he dicho, yo viendo los equipos que hay aquí, chicos, yo, o sea, de corazón espero que se clasifiquen. No sé si será con un 3-2, un 3-1, pero se deberían clasificar. El grupo yo creo que es bastante asequible. El grupo B, ahí hay monstruos. Es en el grupo B flipar. G2 Spirit, Eternal Fire, Heroic, Virtus Pro, Astralis, Big, 3D Max. O sea, ese puto grupo da miedo, chavales, en comparación para mí a lo que es el grupo A. Para mí el grupo A es el mejor grupo que le podía haber tocado a los chicos de Falcons. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque lo dicho. Aparte, que el año que viene, como sabéis, todo va a ir por puntos de Valve. Todo va a ser por méritos deportivos. ¿Qué significa eso? Que como tú no tengas un equipo ganador, veamos a qué evento vas a ir. Es que ya la regla de no, soy partner de esta liga y por lo tanto puedo participar y etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se ha acabado. Va a haber mucha competición el año que viene. Van a haber de... Todo el mundo va a querer dedicarle muchísimas horas. Y no sé. Este Major va a ser la polla. O sea, tiene un puto hype increíble. Y vamos a ver ya por así terminar el vídeo. Si Valve va a sacar algo en torno a llaveritos de equipos o cosas diferentes, ¿no? A ver, a mí la verdad es que me resultaría extraño, pero ya sacaron parches en su momento, ¿no? Si no recuerdo mal, ha habido pegatinas, ha habido parches, así que ¿por qué no soñar con una capsulita de llaveros? Sería la verdad que algo bastante guay. Porque más allá de... Cuando tú compras el pack ese que te viene el graffiti y tal, el graffiti está guay, pero el llavero lo tienes constantemente, ¿no? Y si tú quieres alentar a un equipo, tener el llavero es la polla. Y no sé si lo van a hacer. Supongo que no, porque entiendo que si ponen esos llaveros, los del pase de batalla no tendrían como mucho sentido ya, ¿no? La gente diría, joder, prefiero un llavero G2 que ponerme una salchicha. Pero es que yo creo que se venderían bien y no hace falta que sean muy caros. Simplemente es un método de apoyo al equipo. A mí personalmente es algo que me encantaría. Se habló en su momento de guantes, se habló en su momento de modelos de agentes. Yo creo que eso está muy lejano y es más complicado, pero meter llaveros es algo súper simple y sería una barbaridad. También tengo que hablar de si OnePixel, ¿no? Que de hecho es el que lo tiene más cerca. OnePixel es que ya el 11 de noviembre, del 11 al 13, se va a saber si OnePixel y su equipo se clasifican al Major. El único dramón, porque es un puñetero dramón, es que les toca a Limp Bizkit como primer equipo. Un Limp Bizkit que debería ganar, yo creo, que sin problemas. A partir de ahí, Mongol, FlyQuest, Limp Bizkit, son los tres equipos que todo el mundo votan como ganadores. Ya, porque lo que ocurre, ya sabéis que los Majors siempre hay sorpresas. Con esto, chicos y chicas, me despido como siempre, esperando el corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Decidme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!